en el Palacio de Exposiciones Plaza Mayor vamos a realizar el primer congreso y la primera Feria Nacional de la Porcicultura, con el objetivo de incidir y cambiar la percepción que muchos sectores sociales tienen sobre la producción porcícola. Tú lo decías ahora, todavía mucha gente cree que hoy la producción porcícola se hace en chiqueros, en pantanos, en marraneras, que se alimentan con aguamazas o lavazas. Queremos mostrar que hoy hay un adelanto muy grande y que se aplican unas nuevas tecnologías en genética, en alimentación, en instalaciones, en administración y manejo. En segundo lugar, queremos mostrar y cambiar también la percepción que se tiene sobre la calidad de la carne de cerdo. La carne de cerdo hoy tiene muy bajo contenido de grasa, es una carne magra, saludable, es una carne higiénica con alto contenido proteico y vitamínico. Y por último, queremos mostrar los últimos avances que hay con relación a la porcicultura. Avances muy, muy importantes con relación a lo que yo decía ahora, la genética. Por eso hoy ya el cerdo, la carne de cerdo no tiene casi grasa. Inclusive una de las conferencias que vamos a dar allí, que es del presidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, va a hablar precisamente de las bondades de la carne de cerdo. Presidente, además que la feria y el congreso llegan muy buena época, se acerca fin de año, una época donde digamos esos marranitos son importantes para este tipo de celebraciones, pero ¿quiénes son las personas que nos van a entregar toda la parte académica y el componente académico en esta feria y qué temáticas específicas vamos a trabajar? Bueno, primero en la feria vamos a tener una granja porcícola, técnica adecuada. Vamos a tener un laboratorio de inseminación para mostrarle a todo el mundo cómo se hace eso. En segundo lugar, vamos a llevar gratis a los jóvenes de todos los colegios que puedan ingresar allí. Y vamos a mostrar en el Congreso, que es el día 10 y 11, una conferencia muy importante de lo que tú hablabas. Sacrificio ilegal versus beneficio legal. Precisamente ahora se acerca la Navidad y queremos decirle a la gente que no vaya a comprar ni a consumir carne de cerdo de las tales marranadas que están prohibidas. Están prohibidas por acuerdo municipal. Vamos a mostrar entonces allí cómo la carne de cerdo hoy, el beneficio se hace en instalaciones, en plantas de faenado adecuadas y certificadas por el INVIMA. Si no están certificadas por el INVIMA, esos beneficios es ilegal. Primera conferencia del doctor Alberto Botero. Segundo, vamos a mostrar la asociatividad, cómo hoy los porcicultores y sectores sociales tenemos que juntarnos, organizarnos en cooperativas, en asociaciones como la nuestra. En tercer lugar, vamos a mostrar, viene una conferencista brasileña, hablando sobre reproducción. Este es un tema supremamente importante y que se ha avanzado mucho en Colombia y en el mundo, en términos de cómo se hace la inseminación, en términos de cómo es el proceso de enfermedades reproductivas y todo ese tipo de cosas. Y ahí quiero hacerle justamente una pregunta, no sé si se le quedó un último elemento, pero es que ha mencionado un asunto que nos llama la atención. Acá tenemos los temas del Congreso, asociatividad, modelos de integración, todo eso pues lo entendemos y es apenas lógico, pero cuando hablan de reproducción de porcinos y avances genéticos, ¿en qué trabaja la genética para mejorar a nuestros cerdos? Digamos, ¿cuáles han sido los principales logros para tener una carne más saludable o más competitiva, si podemos utilizar ese término? En el mejoramiento de las razas, de las líneas. Ustedes han oído por ahí en televisión que se habla del Pietran, del Larguay, del Landras belga, del Landras alemán, del Duro. Son razas que a partir del mejoramiento genético se han logrado mejorar, clasificar para que no tengan contenido de grasa, en primer lugar, para que sean las hembras hábiles maternal, a nivel maternal, que sean buenas de leche, que tengan un buen fenotipo, un buen genotipo. Entonces todo esto se ha mejorado y ha permitido que hoy, por ejemplo, el destete de los lechoncitos se haga a los 21 días y no a los 2 meses como se hacía antes. Segundo, que la cerda, después de que destetan los lechoncitos, a los 3 días la volvamos a inseminar. Tercero, que ya no se utiliza la monta directa, el macho monta a la hembra, no, ya todo se hace por inseminación. Entonces, un macho con el semen escapa, hoy podemos inseminar 100 cerdas con un solo eyaculado de un macho, cuando anteriormente se necesitaba un macho, oígase bien, para 25 hembras. Hoy con un solo macho lo tenemos para 100 hembras muy fácil. Entonces, todos estos avances genéticos es lo que queremos mostrarle a la gente. Igualmente en la carne magra, que no tenga grasa.
igualmente el fenotipo y las condiciones maternas de la mamá. Perfecto, recordemos entonces las fechas, el lugar que es en Plaza Mayor, pero con exactitud para que la gente sepa y además cuál es ese sector que puede asistir, esas personas, docentes o el gremio que puede participar. Bueno, la feria empieza el 9, a las 6:30 de la tarde el miércoles, o sea dentro de 8 días vamos a hacer el cóctel de bienvenida, empieza la feria. El día 10 y 11 es el congreso en Plaza Mayor, en el auditorio. El ingreso va a ser gratuito, queremos que entren todos los sectores sociales organizados, como los profesores, estudiantes, padres de familia, los grupos 10 y 11, sectores organizados como clubes de vida, juntas de acción comunal, las JAL, la tercera edad, grupos ambientales, porque queremos que todos estos sectores empiecen a cambiar la percepción que tienen de la producción porcícola y de la calidad de la carne de cerdo. Entonces allí vamos a tener degustaciones, muchas degustaciones, va a haber restaurante para que la gente pueda consumir y ver la calidad de la carne, vamos a tener recetas variadas para que la gente vea cómo con la carne de cerdo se pueden implementar diversas recetas y la gente vea diversas variedades de esta receta. O sea que la feria abierta al público, además con entrada gratuita, el congreso, ya si es un tema un poco más especializado, el tema de las conferencias para la gente del sector, la gente que está vinculada con el tema porcícola. Primer congreso y feria nacional de la porcicultura a partir del próximo 9 de noviembre. Juan Gonzalo, es muy importante, los que quieran estar interesados nos pueden llamar al teléfono 444-2062, que es la oficina de la Asociación Nueva Porcicultura, que somos los que estamos organizando y liderando este congreso y esta feria, que es la primera feria y el primer congreso nacional de la ANP, Asociación Nueva Porcicultura. Augusto Osorno, presidente de la Asociación Nueva Porcicultura, le agradecemos mucho por acompañarnos esta mañana y por esa buena invitación. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. 7 de la mañana, 23, pausa para comerciales y regresamos con información deportiva en segundos a primera hora.